Donald Trump llegó el martes a un tribunal de Nueva York para su comparecencia ante la justicia. Primer expresidente estadounidense en enfrentar una imputación penal, el magnate republicano es señalado de sobornar con $130.000 a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio sobre una relación extramarital. Trump, quien técnicamente está bajo custodia para la lectura de cargos, siempre ha negado esas acusaciones y asegura que todo se trata de un intento por sacarlo de la carrera rumbo a la Casa Blanca en 2024.